Venga. De toda esa agua, solamente el 3%. El informe Nielsen, el informe que pone de manifiesto el crecimiento exponencial que estáis consiguiendo, y no por casualidad, en el consumo nacional y también en el consumo internacional. Si en el año 1995, estamos hablando de hace 15 años tan solo, los vinos de calidad de Castilla y León, los acogidos fundamentalmente a nuestras denominaciones de origen, representaban aproximadamente el 5,5, el 5,5, digo, de la cuota de consumo de los vinos de calidad. Hoy ya, en el año 2010, 15 años después, representan el 18,5. Habrá habido pocos sectores económicos y sociales de Castilla y León que hayan dado tal salto cualitativo y tal salto cuantitativo.